Bueno, esto es Blitzocast, no es Histocast, pero casi. Bueno, este Blitzocast en realidad pues va a recordaros que nos vamos de viaje al Mosa. Y en realidad, principalmente, este Blitzocast es para anunciaros cuándo vamos a cerrar ya las plazas. Quedan algunas plazas. Sí, esto tiene un tonito de amenaza, sí, ¿no? Sí. Que se acaba. Me las quitan de la mano. Se acaba el tiempo. Bueno, estamos en la recta final, así que ya sabéis. Se cubren las plazas. Ya el 15 de abril cerramos. Hay que cerrar ya porque hay que contratar los hoteles y todo. Y los autobuses, todas estas cosas. Lo que es la logística. Si uno va a la guerra, pues hay que llevar toda la logística preparada. Como decía Sun Tzu, sí, sí. Hay quienes van a la guerra e intentan ganarla y hay quienes ganan la guerra y después van a la guerra. Pues hay que darse prisa porque el 15 de abril cortamos. El 15, sí. A ver si 20 días. No en, un viaje, bueno. Por supuesto. Va a ser muy divertido. ¿Eso quiere decir que el día 15 habrá plazas? No lo podemos asegurar. ¿Quién sabe? El primero que llega se lo lleva. No hay más. Totalmente. Así que yo no es por meter prisa, ni meter angustia, ni nada de esto. Pero quiero decir, esto es lo que hay. ¿Vale? Y además, bueno, joder, yo creo que es un viaje que a mí me hace bastante ilusión. No sé a ti, Hugo, que somos los dos que vamos para allá. Claro, nosotros vamos. O sea, nosotros ya estamos apuntados. Somos los primeros en la lista, efectivamente. Sí. Hombre, es que vamos a ir al sitio que yo creo que tiene más concentración de batallas por hectárea cuadrada del mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Y además de todas las épocas, vamos a ver un poco de todo. O sea que promete y mucho. Se da para eso, ¿eh? Yo creo que nos podemos atrever a adelantar que nos llevaremos una grabadora para grabar impresiones allí con los que nos acompañéis. Podemos grabar opiniones, podemos grabar, contar un poco lo que estamos viendo. Os entrevistaremos a todos, nos entrevistaréis a nosotros. Y con eso pues haremos un programilla, ¿no, Goyo? Sí, hombre, por supuesto. Oye, dices entrevistar y tal. Por supuesto, van a pasar a ser parte de, bueno, pues de contenido de Histocast, siempre y cuando lo permitan, está claro. O sea, que no quiera, pues bueno, ya está. Prepararé un documento de 25 páginas con letra tamaño 6 para que lo lean bien y lo firmen. Exacto, pero bueno. Bueno, además, pero también vamos a recordar, podemos recordar in situ cosas que hemos contado en programas anteriores. Claro, por ejemplo, vamos a estar en la orilla del río Guete, donde hubo un ataque de los arcabuceros españoles contra las tropas de Guillermo de Orange. Y ya vamos estamos, a estar sobre el terreno. Ya estamos con los arcabuceros. Bueno, pues si quieres, vamos con el 19 Cuerpo Panzer y ya está. Exacto, cruzar el Sena en pontones, con un carro de combate. También estaremos por aquí. Veremos. Además, está muy bien. Le voy a enseñar el Mosa Hugo, él me va a enseñar el Goethe y a todos los que vengáis, pues os lo vamos a enseñar todo. Y ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Es decir, que sí, que van a ver todo eso, van a verlo in situ, que eso es una cosa inigualable. Mm-hmm. A mí es una de las cosas que más me gusta ir a campos de batalla, que es, mira, esto es por esto. Y entonces te das cuenta por qué son las cosas así. Sino que además os lo van a contar y vais a conocer aquí a don Hugo y a don Javier. Entonces, bueno, pues es un aliciente más, sin duda. O sea, por supuesto que el viaje es guay, pero hacer el viaje acompañado pues, de Javier y Hugo, pues por supuesto es una cosa
pues más guay. Sí, sí. Yo tengo el honor de ser amigo, me siento muy halagado. Entonces, bueno, pues no me veo más a menudo, ¿no? Deja ya el cepillo, Goyo, que se está notando. Bueno, imagínate paseando por las trincheras de la ISI en bastón. Buah, y sí, comentando, sí. Comentando la jugada. Bueno, es que... Comentando, efectivamente. Veremos los museos, veremos la fortaleza de Dinant, que es bastante impresionante. Bueno, ya que estamos diciendo las cosas que vamos a ver, vamos a mostrar un poco las fotos, ¿no? Venga, sí. Voy a ponerlo. Y vamos comentando a ver qué tenemos en las fotos. Mira. Ahora, bueno, estaba aquí con un... Creo que decís que era un obús, ¿no? Sí, eso es para acordarnos. Fuera de micro habéis hecho un chiste malo, ¿eh? Sí, sí, que viajaremos en auto o bus a todas partes. En fin, luego esas chorradas son las que se quedan de anécdota para los viajes. Y dice, ¿te acuerdas del chiste? No sé qué. Ah, sí, te vuelves a reír después de años. Bueno. De 155 milímetros. A ver, teníamos, por aquí, habéis dicho lo de cruzar, venga. Sí, bueno, este no es el Mosa. No es en pontones tampoco. Veremos que el Mosa es bastante más impresionante que este río. Esto es un arroyo en comparación con el Mosa. Sí, bueno, pero por lo menos los botes son neumáticos originales, sí. ¿No? Sí, los botes son neumáticos. Y nadie estaba pegando tiro, ha ido paseando a la izquierda de la foto. Sí. Y se nota muy bien que la cosa... Esos son los que tienen el cronómetro, están viendo a ver lo que tardan. Efectivamente, pero sí se ve las laderas al otro lado del río, cosa que es muy interesante de ver, sí. Porque el Mosa es una trinchera. Cuando pasemos por Dinant veremos que son dos cortados y el río pasando en medio. Tal. Hablaremos de cómo se defiende eso, porque claro, si te pones abajo en la orilla, desde arriba enfrente te están tirando de todo. Pero si te pones arriba, también tú... La orilla queda desguarnecida y todos los cruces, en cuanto encuentran un lugar un poco desenfilado, pues se facilita mucho. Ahí hay una duda existencial, ¿no? De ¿qué hago? ¿Me quedo arriba? ¿Cómo lo organizamos? Y luego que no tienes una comunicación fácil para subir y bajar. Claro. La fortaleza de Dinant se sube en teleférico. O sea, hay carreteras. Mira, vamos a mostrar una foto pero de la fortaleza de Dinant. ¿La tienes por ahí? Sí, creo que la tenía por aquí. A ver. Aquí está. La última, va a ser la última. Esta. Mira qué bicho. Imaginaros. Subir estas cuestas arboladas o tal, aquí está la catedral y encima está la fortaleza. Y hay un teleférico que sube por la derecha de la catedral, a la derecha del puente. Lo vemos ahí un poco, se ve la roca desnuda. Aquí y está, por ahí está, sube, ¿no? Está, a ver si puedo poner para que se vea el puntero, sí. Pero sí que se ve. Está justo a la derecha de la torre de la catedral, ahí que empiezan los arbolillos. Ahí se ve el teleférico. Imagínate si estás abajo y ahí se pilla, abajo de la catedral, aquí abajo. Sí, sí. Aquí que hay un edificio y ahí está el hueco. Se ve el cable. Defendiendo abajo, pues que te traigan munición, que te traigan la comida, sacar a los heridos de ahí. Tiene su aquel. Sí. Puedes quedar encerrado, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería. Es un accidente clarísimo. Venga, otra foto. Habéis mencionado museos, ¿no? Pues mira, creo que tenía por aquí. Un par de museos. Sí, tenemos. Mira, nuestro amigo, que estuvo ahí. El viejo Sangre y Agallas. Sí, que ahí fue se supone que fue el Salvador de Bastón. No sé, ahí hay también mucha polémica y tal igual. Claro, eso de ahí depende. Salvador de Bastón, con sus soldados, fue, por supuesto. Lo que pasa es que sí. Efectivamente abrió el pasillo y fue el que rompió el cerco. Ajá. Lo que pasa es que él pretendía hacer mucho más y ahí la cosa se torció. Ahí te... Bastón, tal... En fin, de las Screaming Eagles. Mira, aquí está museo. Ah, sí, el Museo de la Gosa Narden. Ahí hay una serie de dioramas y se ven. Lo que vemos en primer plano, creo que el emblema que tiene el vehículo es de la división Highlander, de la 51, uh-huh. Británica, creo recordar. Y bueno, pues un vehículo de exploración, ¿no? Uh-huh. Ahí podemos explicar un poco las marcas que llevaban y todo este tipo de cosas. Y luego pues ver estos dioramas, que la verdad es que llevan mucho equipo y son interesantes. Sí, y a menos de 20 metros seguro que hay una cervecería. Y ahí la cerveza es buena, ¿eh? Efectivamente, esa es otra. Yo cuando la primera vez que estuve en Bélgica me llamó la atención de que era más barata la cerveza que el agua mineral. Ahí lo dejo. Pues es que la cerveza la hacen en el lugar y el agua mineral la tienen que traer de otro lugar. O sea, es que es así.
Digo yo que tendrán manantiales en Bélgica, pero vamos, pues no sé. Muy pocos. O sea, a lo mejor en las Ardenas sí, pero en otros lugares. Sí, porque eso es un delta. Sí, sí, por algo sale por su especialidad. Precisamente mi hijo estaba haciendo un trabajo de Bélgica. Digo, ¿cuál es la cerveza? ¿Cuál es la bebida de Bélgica? Típica, ¿no? Pues si de Japón es el sake, pues de Bélgica la cerveza, está clarísimo, ¿no? Pues, la ginebra. Ah, no, la... No, pero es obvio que hay unas condiciones naturales que han promovido a lo largo del tiempo que sea buena la cerveza allí. Está clarísimo. Venga, una más de tercios antes de ir al broche final. Venga, Rocroi. A ver, pues nada, en Rocroi, hombre, la fortaleza está muy guay. Y hay un museo, que además en el museo hay una reproducción de banderas. Pero a mí lo que más me gusta es el campo de batalla, porque ahí es donde se puede ver cómo fueron las cargas de caballería y el espacio que había y el espacio que recorrieron las dos cargas, tanto la española como la francesa. Uh-huh. Y te puede hacer una idea perfecta de cómo fue la batalla allí in situ, con los cuadros y la artillería machacando. Yo creo que es una experiencia estupenda, tanto esta como la de Fleurus, porque en Fleurus, que el campo de batalla también es llano, también podremos ver perfectamente cómo se alinearon y dónde estuvo el centro de gravedad de la batalla, que es bastante, bastante espectacular con el tercio de Nápoles. Luego la del río Goethe, que también la veremos, donde el duque de Alba, que ya lo contamos en el histocast de campaña del duque de Alba, cómo va persiguiendo el duque de Alba la retaguardia de Orange y aprovecha que están cruzando el río para atacar. Ahí tendremos que ir a pie por senderos, pero también se podrá, y seguramente a lo mejor todavía incluso puede que quede algo de las trincheras que hicieron en la... Porque el camino sí que sé dónde está, el camino que cruzaba el río antiguo. Entonces podemos patear aquello perfectamente y ver cómo fue. O sea que a mí eso es una cosa que siempre me ha fascinado, la empatía esta histórica que sientes cuando estás sobre el terreno. Sí. Es algo que me pasa mucho en Roma. Yo en Roma voy siempre como levitando, como a cuatro pasos del suelo, ¿no? Es verdad. Y hablando de cargas de caballería, acabaremos el viaje con una buena. También. Que es la carga de caballería de Waterloo. Vamos, veremos el campo de batalla, veremos un poco las granjas principales, Hougoumont, La Haye Sainte. Explican, ¿no?, cómo un grupo de soldados ahí metido pues aguanta una serie de asaltos. Y además, conociendo las técnicas lineales de la época, claro, cuando se hace este tipo de batalla lineal y todo esto, metes un castillo en el centro del campo de batalla y es un engorro. Es complicadísimo, porque hay que deshacer las formaciones, hay que cambiar de táctica, ¿no? Y esto enseguida, con una batalla rugiendo de izquierda y derecha, pues enseguida te complica mucho la existencia. Son los detalles que no notas hasta que estás ahí. Que hace unos meses estuvimos justo ahí en el León, en lo alto. Sí. Que no estaba el día de la batalla. pero se te hace una composición de lugar y ves exactamente a la distancia que están los tres fuertes y el campo de batalla, que es grande, pero lo abarcas con la vista. Tan grande. Eso es. O sea, es grande, porque tiene que ser grande porque había mucha gente ahí metida, pero no es tan grande. Y entonces te puedes hacer tus imágenes de hasta dónde podían llegar las filas, la distancia entre los fuertes, cómo podría llegar la caballería. O sea, ya empiezas a hacerte ideas y a calcular tiempo y a calcular avances y se ve y lo estás viendo ahí perfectamente. Y lo que es más importante, ¿no? ¿Qué tardaba el mensajero en llegar al general tal para decirle tiene usted que hacer esto? Y entonces volvía al puesto de mando central de Napoleón o de Wellington con la excusa del general, porque claro, normalmente se contestaba con una excusa, no puedo porque mire usted, tengo un ataque de angustia en esta uña y entonces no podemos avanzar, ¿no? Ese, se repetía la orden. Está el camino y se ve dónde estaba Napoleón exactamente y te das cuenta que tampoco estaba tan lejos de la primera línea. No. Sí, son cosas muy curiosas. ¿Sí? Que efectivamente no tenían mucho alcance las armas. Y yo creo que este es el viaje. Deseando ponernos en marcha, lo único, pues eso, recordar que hasta el 15 de abril admitimos gente y luego ya tenemos que empezar a gestionar. A organizarlo. Efectivamente, todas las reservas, todos los viajes, todo esto tiene que quedar bien asegurado para que el día que nos marchemos pues no haya ningún problema. ¿Y sabes qué nos falta?
Nos falta decir cómo se pueden apuntar. Pues también. Nos falta, entonces vamos a ver. ¿Dónde os apuntáis? Escribís a info@histocast.com. info@histocast.com. Ahí escribís y directamente pues os informamos, ¿vale? Directamente. ¿Que queréis sondear información tal sin ningún tipo de compromiso previo ni dar vuestro email ni nada de esto? Pues la página es muy fácil. Es histocast.com/viajemosa. histocast.com/viajemosa. Y bueno, pues ahí pues tenéis la información. Igual os va a remitir a, si queréis apuntaros finalmente, info@histocast.com, que es nuestro correo electrónico. Ahí directamente pues podéis pedir más información, por supuesto, también sin compromiso, y reservar la plaza, ¿vale? Y luego todos los detalles del viaje, de cómo son cómo se van a tomar los aviones, cómo van a ser los autobuses, las guías que van a ir, el alojamiento, todo eso está en el Blitz anterior, el que grabamos en diciembre. O sea, el que quiera tener ya todo el detalle logístico del viaje está perfectamente explicado en el Blitz, no me acuerdo ahora qué número era, pero bueno, el anterior a este. Sí, sí, el Blitz de viaje con nosotros. Correcto. Os digo ya el número. El 108. El número 108. Pues en el Histocast, eso, 108, tenéis toda la información extra que fuimos dando en aquel programa. Y preguntad. Eso es. Pero no preguntéis el día 14. El día 14 ya vais colgados. Sí. Pero bueno. Vamos justo. No queréis preocuparos. Cuanto antes mejor, ya sabéis. Pues nada, chicos, os esperamos. A la espera de lo que pase. El día pase. 15 cerramos, pero puede que hayamos cerrado antes. ¿Vale? Vacaciones 2024, vamos que nos vamos. Venga. Venga, nos vemos. Chao, chao. Chao. Luego.